Y lo que vamos a ver ahora es algo que tiene que ver con lo que fue la conferencia de prensa hoy en Ezeiza, donde un personaje de Abraham Cacha tuvo una participación principalísima. Pero primero, esta caricatura presenta la sección que hoy tiene un premio más que merecido. Dalí, muy bueno. Picasso. Hola. Leonardo. Wow. Miró. ¡Gol! ¡Pincelada cósmica! ¿De qué museo saliste? Decíamos que hoy tiene un merecido dueño nuestra sección que viene ahora, que es el dibuje maestro, porque bueno, hoy el maestro asume como director técnico formalmente, porque bueno, esto ya se sabía, y Abraham Cacha estuvo presente en la conferencia de prensa y entregó el cuadro como correspondía. Estaba toda la prensa mundial, estaba todo el periodismo especializado y estaba Pablo Petitti también. Y el cuadro de Abraham Cacha, eso es lo fundamental. El cuadro de Abraham Cacha, y ese momento es el que vamos a revivir ahora. Por favor, señor director Requena, ponche con ese guante de jardinero, vamos. Bueno, primero felicitarte a vos, a Carlos. Creemos que es una gran oportunidad para vos, para la selección, para el fútbol argentino. Pero ¿qué pensás de que mucha gente, por lo menos en una encuesta cuando fue información de que ibas a ser el técnico, que no estaba de acuerdo, que no creía en tus capacidades, siendo el hombre, el jugador que mejor usted le gusta la selección, que más sale bien, no digo? ¿Qué tenés para decir sobre eso? Que está bien. Que van a tener que ser hincha mío porque son argentinos. O sea, que no van a poder dejar de lado el hecho de no haber querido a Maradona y dejar de ser argentino. Dejar de ser argentino no se puede, hermano. Entonces esto lo único que les digo yo, que me den tiempo, que me den la chance, que no se puede irse a dormir con una camiseta y levantarse con otra. Bueno, el premio dibujo maestro del año, que es la sección de Abraham Cacha, es para Diego Maradona. Esta noche lo van a ver, es un dibujo, un museo del 10, y es el dibujo maestro del año para Diego Maradona, el dibujo maestro del fútbol argentino.